cómo están bienvenidos a esta primera edición de radio escucha nada no, más no se quedan esta es la super tercha 5 y en el cual el día de hoy por primera vez te vamos a hablar sobre lo que es la tecnología así como los celulares de sus ventajas y sus desventajas es que si quieres quédate escuchando esto ok ok Estamos invadidos por la tecnología, lo cual a mi gusto es bueno, pero como todo, existen ventajas y desventajas de la tecnología, lo cual les hablaré más adelante. Como también ya les había comentado, hablaremos sobre los celulares. ¿Qué ventajas tienen? Al igual que estaré mandando unos saludos que me dijeron que los pasara aquí, así es que relajen la dona y disfruten. Oh sí. Puedes escucharla cuando estés en el coche. O sea, en tu carro, mendigo puerco o mente sucia. O cuando te vayas a dormir. Espero te guste. También el video. Bueno, vamos a comenzar con el primer saludo para el cachetes de hamburguesa de parte de la banda del Cerro de la Silla. Muy bien, saludos. Y ahora sí vamos a comenzar con la tecnología. Y es que resulta impresionante cómo la tecnología evoluciona, evoluciona perdón, con cada día que pasa. Y debido a esta evolución, su conceptualización resulta cada vez más rica y variada. Ya que nos ha servido de gran avance la tecnología, el hombre moderno utiliza en su comportamiento cotidiano y casi sin percibirlo una inmensa avalancha de contribuciones de la tecnología, como por ejemplo el automóvil, un reloj inteligente, el teléfono celular, las comunicaciones, entre otras cosas. La tecnología no solamente invade toda actividad industrial, sino que también participa profundamente en cualquier tipo de actividad humana. En todos los campos de la actuación. Y así es que vamos a ver unas ventajas sobre la tecnología. Una de las ventajas que podría ser es que permite la comunicación e interacción en la sociedad, ya que gracias a esto nosotros podemos comunicarnos por mediante las redes sociales y así tener una mejor comunicación entre nosotros. También fomenta la calidad del aprendizaje y del desarrollo de destrezas de la sociedad. Por otro lado, aumenta la productividad económica en la sociedad, fomentan las habilidades de estudiantes y científicos. También fomenta la actividad comercial así como la científica. También, otra de las grandes ventajas de la tecnología es que podemos resolver las tareas con mayor facilidad, así como también podemos crear dibujos y, y diseñar productos. Y pues, también nos ayuda a resolver los problemas tecnológicos. Hay tantas ventajas que son muy buenas, la verdad, pero como también existen sus ventajas, también hay sus desventajas. Así es que vamos a, a decir algunas desventajas. ¿Qué desventajas tiene? Pues una podría ser la falta de lectura, ya que nos facilita para resolver tareas, como vimos que era una ventaja. La desventaja es que podemos hacer mediante la tecnología el mentado copy-page. Copiar y pegar. Y pues no leemos muy bien lo que dice. Simplemente copiamos, pegamos, imprimimos y ya se acabó todo. También existe la falta de ortografía y la gramática. Hay muchas posibilidades de distracción al alcance de la mano. Como lo son las redes sociales. Que por un lado sí es bueno porque nos comunicamos con nuestros seres que estén un poco alejados de nosotros. Pero también a la hora de estar haciendo algo productivo nos distraen. También nos puede llevar a la pérdida de conocimiento, así como problemas sociales y tecnológicos, y sin olvidar las extorsiones y muertes, como hemos visto muchos casos en internet, que se suicidan y todo el rollo, ¿eh? pero busque pues, calmen las aguas, no, no es para tanto tampoco. ¿Y qué soluciones podemos dar? Pues las desventajas de la tecnología con menor seguridad que tienen, que es lo que podemos hacer. Que las personas, especialmente los adolescentes, se puede solucionar esto evitando por medio de las redes sociales hablar con gente desconocida y publicar datos personales. Cosa que la mayoría hacen y pues por un lado no está bien si tienen gente desconocida y interactúan con ella. Tengan mucho cuidado como quiera. Aparte de que esto es una adicción, lo que se puede hacer es que su única solución es manejar. De una manera adecuada, los aparatos tecnológicos. Hoy en día vemos a los niños ya de 2, 3, o 3 o 4 años ya utilizando un aparato, ya sea una tablet, un celular. No digo que no esté bien, porque pues sí aprenden ellos, pero se les hace un, un vicio estar ahí metidos y, y pues es lo que prefieren comúnmente en vez de ya llevarlos así a pasear. Aunque sí entiendo por la, la seguridad también ¿Está bien hijo. Eh, por una parte no está bien porque aparte están gastando la visión del, del niño, del chiquito, como ya dije. Y pues hay que, te, hay que ser precavidos como quiera. También otro es que nos llevan a ser sedentarios. Y qué solución podemos dar es que las personas no ocupen su tiempo libre en las tecnologías como una computadora o una televisión, sino que compartan su tiempo con su familia al aire libre. Pueden salir a pasear en familia. He visto casos o fotos más bien de las personas que nada más están con el celular. Si sí salen a comer y conviven, pero la mayoría de las veces están con el celular. Y pues se supone que si salen es para platicar de lo que les ha pasado. Al menos que estén platicando por puro inbox ahí enfrente en la mesa. Y pues ponen mucha desatención a, a lo que están diciendo y nada más están centrados en el celular o, o el aparato electrónico. Otro que hay es la distracción de nuestras labores, los que tenemos labores, a qué solución le podemos dar a esto, pues es que las personas sean conscientes de los deberes y cumplan con ellos. Ya ven que a veces andamos barriendo o, o barren, no sé. Y llega un mensaje y dejan de hacer esa cosa y estar contestando el mensaje, al igual que si están cocinando, se están distrayendo o viendo la televisión y están cocinando y lo de repente pueden llegar a, a suceder accidentes. Que a veces terminan en desgracias, pero hay que poner más cuidado a las labores y enfocarse primero en ella para todo el tiempo. También, pues, hay enfermedades como la pérdida de visión. Y pues, la solución que se le puede dar a esto es que podría ser que las personas reduzcan el tiempo en los aparatos tecnológicos y realicen más ejercicios físicos. No estar todo el día metido ahí, porque hay un caso que existe de. Que el dedo del, del dedo como se le pulgar se atrofia de tanto estar escribiendo. Luego voy a hablar de eso, a ver qué, qué tal. Pero si sí se ha dado casos que que pasa eso, creo que se llama tendinitis. No recuerdo bien ahorita, pero es eso que se atrofia el dedo pulgar por estar nada más en el celular, ya sea juego o escribiendo mensajes. Y pues bueno, ya para cerrar con este tema, ya nomás nos queda decir que. Los, los grandes avances de la tecnología dentro de la medicina, pues han hecho que se puedan diagnosticar y poder vencer muchas enfermedades mortales. Y por otro lado, otra de las áreas de la tecnología ha tenido una gran importancia y ha sido una exploración del espacio donde se ha producido el logro más espectacular del siglo. Por primera vez los hombres consiguieron abandonar y regresar a la biosfera. Esto es algo muy interesante, ¿verdad? Pues bueno, hemos concluido ese tema y vamos a una mini pausa sin presupuesto y regresamos con el tema. Si es que corla. Empezamos con más sabor ya que te despejaste con esta linda melodía que traje entonándote para ti. Así es que ahora sí vamos a continuar. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales como CharlieDKP, una D, una K y una P en Twitter o en la página de Facebook que no tengo, que nada más tengo en mi imaginación. Pero pues bueno, vamos a continuar con esto. Hoy te voy a mandar los saluditos que ya tengo aquí. Y pues sigue con los teléfonos celulares. ¿Y es que no tiene un teléfono en celular hoy en día? Puesto que hay mucha competencia entre las marcas de celulares. Pero pues las más sonadas son Samsung y Apple. Aunque existen eh, más. Pero según encuestas esas son las más vendidas. Recuerdo que en mi época eran esos ladrillotes los más vendidos y hermosos. Que eran piedras, unas piedrononas grandes. Y si sí me refiero a los Nokia, eso tenían bastante cobertura. Y quien, quien que no sea de esa época, que tenía esos celulares con nuestro poderosísimo juego La Viborita. Y pues su gran cobertura, como ya había dicho, que podía estar a 20 metros bajo el concreto y aún así entraba la llamada. Era algo genial. Ibas en un submarino y podías ir hablando con tu esposa, incluso la cobertura había en la luna. Pero pues bueno, hablaré de las ventajas y desventajas de los celulares. Así es que, pues como ya había mencionado, los teléfonos móviles han revolucionado la comunicación moderna y les han proporcionado el poder a los consumidores y a los usuarios. La llegada, la aceptación y la proliferación de ellos han democratizado las oportunidades y posibilidades de millones de personas. Las áreas rurales en el interior y marginadas ahora están interconectadas a las zonas urbanas debido a la tecnología de la comunicación celular. Y esto es muy bueno, ¿verdad? Entonces, al igual, pues hay unas ventajas y las desventajas. Y pues una de las desventajas que podría decir, o que pienso yo, incluyen la capacidad de atención limitada para otras actividades y tareas durante la conversación, sin cesar en los teléfonos móviles, la conducción peligrosa mientras se conversa y ser un esclavo de la muleta en este dispositivo de la comunicación inalámbrica. Pues es el... Es el descuido de nosotros también, que cuando vamos manejando, vamos, vamos hablando por celular. Que este, una parte no está visto, no es bien visto, como por ejemplo en Estados Unidos, que vayas hablando por teléfono y estés manejando. Por lo regular, siempre te paran y te ponen una multa, pero pues como los mexicanos allá son bien chingones, lo único que hacen es esconder el celular cuando ven a un policía a distancia y pasan y siguen hablando, pero eso te puede distraer. Y puede causar un accidente fatal. Así es que hay que poner más cuidado a eso. También nos acarrean problemas de salud. Se dice que hay muchos estudios contradictorios sobre los efectos negativos para la salud en el uso incesante del teléfono. La infertilidad masculina. Antes decían que, que eso de ponerte el vibrador ahí en tu parte íntima. O ahí abajillo. Ah, ¿eh? en el. En el. ¿Cómo se dice? No, a ustedes se los dejo. Pero, pues, dice que la radiación de microondas en el cerebro y los patrones de sueño irregulares en los preadolescentes y los adolescentes se ha convertido en algunos de los principales problemas de uso de teléfonos móviles relacionados con la salud. Hace poco hubo o salió un video de, de, de tres teléfonos celulares, lo cual hacían una palomita de maíz, un grano de maíz que explotaba y se hacía palomita debido a las ondas. Mas no supe si sea cierto o no, pero pues muchos dicen que sí se expone mucho a la radiación del celular. Cada que hablan y hay personas que conozco yo que, que se la pasan hable y hable durante horas. Y pues eso lo veo por un lado lo veo mal. Porque pues están dañando. Incluso hace poco salieron los carátulas, no sé cómo se le llame, o estampas, es un, como un tipo de sticker para evitar la radiación de los celulares. Que se le ponía al celular, pero no me acuerdo cómo se llaman. Si tú sabes, ahí escuchas, ya yes, hasta aquí, ahí me lo dejas en los comentarios para saber yo cómo se llamaban. Como quiero, voy a investigarlo, ¿verdad? Ya después les digo. Y pues bueno, esa es una de las desventajas de los, de los teléfonos celulares. Otra que podría ser es que también ya se olvidó para que es un teléfono celular, pues ahora ya es un smartphone, un teléfono inteligente que te hace todo, ¿verdad? Ya no hace falta que te cocine. Pero pues los celulares nada más eran para las llamadas, para algo importante. Llamabas, decías lo que tenías que decir de importancia y ya colgaba. Y hoy no y te puedes pasar mediante las redes sociales y eso. Que lo cual, pues sí, son, hay ventajas y, y desventajas. Pero pues bueno, ni modo. Así son los celulares. hoy te traen de todo. Menos para llamar, que era lo más importante. No traen tanta cobertura. Pues yo imagino que es debido a tantas aplicaciones y cosas que le meten sistemas y todo el rollo. Es lo que imagino yo, ¿verdad? Bueno, pero antes de pasar a las desventajas. Digo, perdón, a las ventajas. Vamos a enviar unos saludos. Dice saludos para Carolina. Un beso de parte de Giovanna. A Papi Ricky, eso me excita. Ah, qué bien. Bueno. Bueno, eso es ahorita. Ahora vamos a regresar de una vez a las ventajas. La función de la comunicación inalámbrica, pues yo digo que es la mejor, es la que ofrece un teléfono móvil. La capacidad de comunicarse por voz, por texto, incluso por correo electrónico, ha hecho posible la interacción en cualquier momento y de humano a humano a través de vastas áreas geográficas. Pues como lo decía, puedes comunicarte si tú estás aquí en México y otro está en España, un familiar puedes comunicarte por él mediante correo electrónico, mensajes de texto o llamadas de voz. Y pues es algo que, que es genial, va Siempre y cuando se le dé el uso adecuado. Para emergencias, como ya había dicho, los teléfonos móviles pueden ser utilizados para alertas o alarmas de alerta temprana sobre situaciones de emergencia diferentes, tales como aquellas médicas, desastres relacionados con el clima. Los accidentes y delitos Como por ejemplo no sé, no sé si aquí en México Pero en Estados Unidos hay, Tu teléfono está Está protegido O algo así se podría decir Y cuando Te va ubicando mediante el GPS y, y vas por ejemplo En tal calle Y pasa un robo O un asalto cerca de esa calle Te envía una alerta Que te dice un robo en tal calle Entre tal ¿Por qué? Porque te van vigilando, te van rastreando tu celular y te va llegando así para que estés precavido o accidente en tal, tal freeway o cualquier cosa y así ya tú tú estás precavido, creo que es alerta Amber, algo así se llama. Ya te dice para que para que estés pendiente y vayas con cuidado. Y pues por ese lado está bien, Estaría aquí en México si se implementa, que bien va, si no, pues estaría bien que implementar, así que que vayas que te estén rastreando el celular y, y si pasa un robo o algo, que te avise, que te mande un mensaje así para que vayas precavido y no vayas a caer ahí en pleno chingazos ahí con el robo, el asalto que estén haciendo. Y pues bueno, con esto doy por terminado estos dos temas. ya que ahí se acaba esto, pero no se mojen. volver a subir más. Ya saben, si quieren mandar saludos o besos mojados. Déjalo en los comentarios. Y yo paso el dato para el siguiente. Video de la Super Tercha 5. Con mucho disgusto y rencor yo aquí lo pasaré. Ah, se crean. Aquí todos somos una familia. Y pues, ahora sí tenemos los saludos. Dice saludos para Teo Navarro, el Nando, el Ruli, el Choche, el Lindo Félix. Saludos hasta Ciudad Mante Tamaulipas. Dice un saludo para mi bebé María Sánchez, para Lupita, para Paula Surisadai. Surisadai. Y Ana Karen de parte de Alondra Castillo. Le manda un beso. En el Yoyis. Saludos para Betty Morones, Daniela Salas, Viviana Castillo. De parte de Lupita de León. Y sin olvidar. Un saludote y un besote de Lengüita. Que le manda a su novio Toño y que lo quiere y que le extraña. Ándele Toñito, ya regrese. Dice que vuelva pronto que aquí lo estará esperando. Muy bien. Y pues... Ahora sí, doy por terminada esta primera edición y nos vemos hasta la próxima, señores. Recuerda que si tienes problemas, tienes que resolverlos. Vive la vida feliz, cada contento. Y no olvides que mi nombre es Charlie y nos vemos en el próxima Radio Video. Radio Video. Qué chingaderas. Pero bueno, es que nos vemos. Hasta la próxima, ahora sí. Tejo esta rola. No, no es cierto porque hay derechos de autor pero nos vemos próximamente sale bye